Hoy hemos presentado un texto para generar consensos y acabar lo antes posible con una situación que se vuelve insostenible con el antiguo restaurante Casino Albarrosa, eh, con una ocupación que da muchos problemas. Estamos trabajando con la Asociación de Vecinos, que ha hecho un paso contundente, y también nosotros hemos iniciado todos los trámites contra la Sareb para el desalojo lo más antes posible. Aquest mes de juliol hem impulsat un acord unànime en suport a les treballadores de les escoles Bressol i el servei que s'hi presta. Malauradament, estem decebuts perquè no han volgut donar suport l'equip de govern a la moció que presentàvem per solucionar la crisi que hi ha actualment amb el casino de l'Alba Rosa, però també per donar un futur a aquest edifici que es converteixi en una instal·lació per al barri. Bona estiu a tothom i esperem que gaudiu d'aquest mes d'agost, malgrat la manca de serveis que hi ha a la ciutat. Pues el Partido Popular lo que destacaría de este pleno de mes de julio es la negativa del equipo de gobierno a aplicar la ordenanza de ruidos para solucionar el problema de inseguridad que viven los vecinos de Albarrosa por la ocupación del antiguo edificio del casino. Hemos traído esta ordenanza porque pensamos que es el método más rápido para erradicar este problema. Y el, el, el equipo de Gobierno ha hecho una contraoferta que sí que solucionará el problema, pero lo alargará in eternum. Una de las mociones en el Pleno de hoy ha sido la ocupación del Casino de Albarrosa. Nuestra responsabilidad es oponernos a cualquier ataque a la libertad, prosperidad y seguridad de nuestros vecinos. Nos reiteramos en pedir su desalojo con la mayor brevedad posible. al ple del de, mes de juliol hem aprovat una moció per solucionar els problemes de convivència veïnals a l'antic casino i també hem aprovat una declaració de suport a les millores salarials de les treballadores de les escoles Bressol.